soy yo. Hey, ¿qué pasó, gente? Bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. A ver, este men lo vamos a reventar el culillo. A ver. El día de hoy vengo emocionado, vengo happy. Bueno, ¿qué pasa aquí, güey? Ok, el día de hoy vengo bien emocionado porque me acabo de sacar la nueva skin del payaso y no hice absolutamente nada. No estuve girando ni gastando más de 9.999 diamantes. A ver. Por acá escucho uno. A ver. El día de hoy seremos... ¡Ay, el payaso, güey! Vamos por él. Ok. Vamos a reventarle el culito de este men. A ver. Uy. No. Uy. No, ok. Este men no me está jodiendo la vida, ok. Amigos, me acabo de sacar la nueva skin del payaso. Esta, mira, la de chuponcito, la de cepillín. Me la acabo de sacar con tan solo nada más y nada menos que un puto giro. Tú sabes lo que es eso, ¿no? Tú sabes lo que es girar solamente una vez. Bueno, al final sí me gasté 80 diamantes, pero ¿sabes lo que es eso, compañero? A ver, por acá hay uno. Mira. A ver. Cada vez que mate uno voy a hacer la risa toda mensa. A ver. A ver, vamos a ver si podemos quebrarnos a este. ¡Ah! No me sale. Ok. Ok, esa risa solamente me salió en el inicio del video. Bueno, el día de hoy vamos a jugar con el pinche payaso cepillín, amigos, porque está súper cool. ¿Quién no lo quisiera tener? La verdad tuve muchísima suerte porque yo nunca en la vida me había ganado algo de la Lucky Royale de diamante. Nunca. Ey, ya estás hasta aquí, espera. Ya estás hasta aquí del video y no has reventado con un buen me gusta. ¿No te has suscrito al canal del tío H? No te creo, ¿eh? Vamos a ver si por acá encontramos un poquito de raza, güey. No sé, güey. La verdad me emocioné bastante. Porque dije, oye, me di cuenta de algo. Todos aquellos perros que giran la pinche Lucky Royale traen mujer. Y entonces lo que yo hice fue ponerme un personaje mujer. A ver, deja recojo esta madre primero. A ver, esto. Uy, esto. A ver, esto que es por acá. ¿Qué es? A ver, esto es un cargador. A ver. ¡Ah! Que hay uno escondido, güey. A ver. No. Uy. ¡Qué campero, güey! ¡Qué campero! ¡Órale, perro! Ok, yo lo que hice fue girar solamente una vez. ¿Me salió? Y me salió el pinche cepillera. Ah, güey, la neta, les voy a contar qué fue lo que pasó. ¿Por qué me salió la primera esta madre? Ok, a ver, ponme una música acá como tristona. Así como triste, así como para que te llegue el corazón. Para que esta historia te llegue. Bueno, amigos, les cuento. Yo era alguien totalmente muy pobre. Era tan pobre que traía un zapato. No porque se me perdiera el otro, sino porque me lo encontraba. Entonces yo estaba ahí muy feliz y contento. Solamente tenía 40 mil diamantes. Eran muy pocos, me sentía muy pobre. Bueno, no crean que tantos, pero bueno. Sigue, tío H, sigue. ¿Qué pasó después? Cuéntanos. Me había dado cuenta de algo. Me di cuenta de que mis amigos, todos, incluso hasta los que no son mis amigos, ya tenían el pinche cepillín y yo no. Fue donde mi cabeza se puso a pensar: oye, todos esos hijos de puta lo han girado. Estos perros lo han girado con una pinche personaje mujer, güey. Tío H, ponte a pensar un pinche poquito. Y fui al apartado de personajes. Me coloqué una mujer, a Kelly, obviamente, porque la machida. No te coloques a otra, porque las otras valen para puro p. Entonces, fui a la Lucky Royale de diamante. La pinche tienda no me cargaba. Piqué un giro y no giró. Y después, unos segundos después, me tocó el pinche payaso, güey. Oh, qué gran historia, ¿sí o no? Ay, que por allá ir, hay una caja. Yo voy a ir por ella, me vale madres. A ver, vamos por esa pinche cajota. Oye, por acá hay madrazos. Mejor me regreso, amigo. Es que llevamos bien poquitas bajas, tres bajas. A ver. Ay, viene un carro. Bien, ¿qué será? ¡Ah! Una moto. A ver. ¡Ah! Se bajó aquí, güey. No. Aguanta, perro. No. Uy. A cuatro de vida. No te vayas. Viene el otro. A ver. Aguanta, amiguito. Ok, mira, y luego viene otro de la moto. No. Lo mataron. A ver, este lo mato yo. A ver, no me lo quites. No me lo quites, perro. Ok, no. Me lo quitaron, güey. Qué puto sad, güey. Me lo acaban de quitar. Era mío. No, güey, en serio, estos perros eran míos, güey. Íralo. Vámonos. No. No tengo chaleco. Uy. Ok, amigo, hay que platicar eso, ¿no? Hay que platicarlo. Tengo una bomba. Tú dirás qué pasa con ella. Ahí va la bomba. Sí le da porque pasó por abajo, güey. Sí le da. Ok, a ver. Lo matamos. Bueno. Esto. Ok. No. Sálele, perro, güey. O sea, neta. A ver. Uy.
Buenísima kill, amigo. Uy, 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 ok. Vamos a lootearlo un poquito para ver qué es lo que tenía. Uy, Asnil 3, perfecto. Creo que este tenía silenciador. No mames, güey, o sea, me estoy saliendo de la pinche caja, güey. Qué manco que soy, güey. A ver. A que recogemos la cosita. A ver, las cositas. A ver, esto me viene de perlillas. A ver. Ey. Y esto también. ¡Ah! No, güey, qué pinche manco, güey. Qué meco que estoy. A ver, cogemos esto y ya vámonos a la chingada. Vamos a buscar raza, a reventar culitos. A ver, ponemos esto. Uy, ya. Me acabas de decir que me acabas de dar mi arma favorita con silenciador. No, amigo, no. La acaban de cagar. La acaban de cagar bien chingón, güey. La acaban de cagar bien chingón. Ahorita me los voy a quebrar a todos, vato. Seguimos en la búsqueda de unas buenas nuggets para reventar. A ver. Creo que por acá debe haber uno. ¡Ah! No. Ay, no, amigo. No. Por favor, yo soy un payasito bien bonito, güey. Ok, vamos a esperar a este perro. Güey, es que ¿por qué no vienen? O sea, yo soy siempre el que me muevo, güey. Neta, que me vas a dejar aquí todo el pinche rato. Mira. Ok, yo me quedo aquí, me vale madre. Yo no voy para ti. O sea, ¿crees que estoy tan manco como para ir por ti, güey? Este vato, güey, piensa que estoy bien manco yo. No, hombre, a ver. No, sí estoy, a ver. Lo bajo. Uy. 9 de vida, amiguito, 9 de vida. Te acabo de bajar, córrele, porque si no te reviento, perro. Ok, vamos a ver si por acá hay gente, que creo que lo más probable es que no. ¿Qué tendrá ese pinche, esa cajota, güey? ¿Qué tendrá? ¿Una grosa? ¿Tendrá una grosa? Dime que tiene una grosa, güey. A ver. Ay, no mames, güey, lo acaban de lootear, vato, qué pinche mala suerte. Ok, vamos a seguir buscando gente y a ver qué nos podemos encontrar, que espero encontrarme a otro. Mira, ahí hay un airdrop, ahí hay otro y no hay enemigos. ¿En serio? ¿No hay enemigos, güey? Órale, perro, no, mira, sí hay. Pero uno está hasta la chingada y el otro, pues, está más lejos. A ver, güey, ¿qué tiene esta madre? Ojalá tenga grosa, quiero grosa, obviamente me gusta más la grosa. No, güey, te repito, esta madre de putos, güey. ¿Quién usa lanzapapas, vato? Neta, a ver, reviento el pinche. No, te vayas, pinche avión. Ok, vamos a seguir buscando gente. Igual y por acá nos encontramos uno que otro, que a lo mejor viene subiendo por Bitmasaki. A ver. No, ni madres, no viene nadie, güey. No te pases, no hay nadie. Pues chingue su madre, perro, voy a seguir aquí yo. Aquí no me voy ni madres. Ok, yo creo que lo más probable es aquel, güey, que estaba hasta por allá, vato. Hasta allá. Que estaba hasta allá. Lo más probable es que venga para acá y le voy a esperar, le voy a reventar el culito y me voy a reír. Pues nada, amigo. A ver. Pues nada, amigo. A ver qué pasa por acá. Que lo más probable es que no pase ni madres. Pero te repito, yo voy a seguir esperando a estos vatos hasta que venga. Soy un salero azucarero. ¡Ah! Y hay uno, mira. ¡Ey! Uno, vente. No. ¿Qué acabo de hacer, güey? Lo hubiera dejado que se viniera. Ah, no más, güey. Pensé que iba a venir corriendo. Ok, aquí tenemos una granadita. A ver, le reventamos el culito. Creo. No. A ver. Vamos a ver si sale. No salió, neta. A ver, un chaleco nivel 3. Un 2, un 3. Mejor el 3, güey. A ver. ¿Viene por acá? No viene. Ok. Concentración, porque no quiero manquear. No, yo no voy a ir por él, güey. No. O sea, ¿tú crees que voy a ir por él, güey? ¿Neta crees que yo soy tan manco como para ir por él? No. A ver, yo lo voy a esperar a que venga aquí sigilosamente. Como que no sé, mientras baile un pinche cumbión acá bien perro. A ver, por acá atrás escucho pasos, ¿eh? Por acá atrás escucho pasos, güey. No me vayan a reventar. Ahí viene otro. A ver. A este sí lo matamos, ¿eh? El güey viene corriendo de zona, güey. Pobrecillo. A ver. Le acabo de salvar la vida a este men, ¿eh? Le acabo de salvar la vida a este güey. Ah, pero que acá viene otro, güey. Ok. Déjenme el del árbol, por favor. ¿Se pueden reventar el culito ustedes si me dejan al del árbol, güey? A ver, déjenme este. A ver. Buenísima. Ok, viene otro. A ver, este lo bajamos. No. No. A ver. ¡Ah! Acá está, a ver. Ey, este va bien lagueado, ¿eh? Ey, ¿qué pasa? No. Ey, muérete. ¿Qué? Muérete, güey. ¿Qué pedo? No se muere, güey. Ey, muérete. ¡Wow! Vaya. Iba bien lagueado, güey. Ey, no, el otro. No, no te me vayas. Qué triste, güey. Lo estaba esperando y todo por venir por este pinche lagueado, güey. Ok, a ver, este que tenía. Tenía balitas, perfecto. Tiene medikits. No. A ver, este. Balitas más. A ver. Medikits, amigo. Medikits. Uy, sí tiene. Pero quiero. ¡Ah! No.
Aguanta. A ver, amigo, ¿dónde vas? Taca. No, que muy pro, a ver, Ya me voy corriendo, porque la pinche zona me va tocando el culito y me lo va a quemar. ¡Ah! Uy, nada más me lo besó, güey. Seguimos a la espera del tipo que está por acá. Yo lo voy a ganar zona, así que creo que me lo voy a reventar. Así que yo voy a ganar este enfrentamiento, ¿eh? Yo creo que lo gano, ok. Quedamos 5, este y otros 3. El pedo es que igual y puedo matar a los otros 3, ¿eh? Bueno, a los otros 4. Bueno, 4, 4, 8, 9, 10. Bueno, igual y mato a todos. Ahorita los voy a matar a todos, ¿eh? Son míos. ¿Cómo son las cosas de la vida, güey? Ahora tú estás abajo y yo estoy arriba. Y yo tengo posición, perro, y tienes que correr. ¡Órale, güey! ¿Ves? Es que cómo son las cosas de la vida, güey. Él hace un rato estaba arriba esperándome campeando. Y luego el tío H estaba acá bien pinche campero esperándolo. Y ¡pam! En tu cara, perra. Sí, güey, mira, güey. Mira, faltan solamente 3 contra mí. O sea, faltan solamente 3, vato, contra mí. Así que será un poquito más fácil esto de reventar gente. Así que, ey, mira. No, amigo, ¿a dónde vas? A ver. Lo bajamos. No. Perro, güey, lo dejé tocadísimo. Pero le dejé tocadísimo, güey. Las nalgas las reventé casi todas. Pues de pendejismo voy por ahí, ¿no, amigo? ¿Tú crees que voy a ir? O sea, ¿tú crees que me voy a ir por ahí? O sea, está bien que esté menso, güey. Pero no es para tanto. Yo me voy por acá abajo, perro. Yo me voy por acá abajo, El problema es que no sé dónde esté el men, Igual y me revienta la cabeza en cuanto baje. Chingue su madre. Vamos. Así se juega esto. Vamos. No. Échisme, güey. Aguanta. Chisme, güey, aguanta. Casi me mata, güey. Bueno, no, pero casi. Ahora por acá se están agarrando madrazos. ¿En dónde que no los veo, güey? ¿En dónde se están agarrando a putazos que no los veo, güey? ¿En dónde? ¿En serio? ¡Ya los vi! ¡Mira los que camperos, vatos! A ver, bajamos a este. Los vamos a matar, obviamente. A ver. Primero, uy, primerísimo. A ver, el otro. ¿Qué haces, amigo? Oye, amigo, ¿qué haces? ¿Qué haces, güey? Güey, ustedes estaban campeando los dos. Los dos estaban campeando. Ok, falta uno, pero creo que es el de hasta arriba, ¿no? Creo yo, más o menos. Sí. Sí, creo yo. ¡Ah! Sí. No, mi chaleco. Digo, no vas a salir de ahí, ¿verdad? O sea, aviéntate conmigo. La zona me va a beneficiar. ¡Ah! Una granada. ¡Uy! No llega. Amigo, no. La zona le beneficia, güey. En serio. Bueno, hola, adiós a todos, creo que voy a morir. La esperanza es el único que muere. Vámonos. Uy. Tenemos una oportunidad para dispararle y otra para morir. A ver. No. A ver. ¡Ah! Tómala, perro.